¿Cómo les va? Bienvenidos a la pantalla de Canal 5. Como cada encuentro, sábado culmina la tarde y aquí estamos para arrancar un debate, ¿eh? Como todos los programas de Plan A, las distintas voces para abordar un tema que en tiempos de crisis económica como esta repercute con fuerza. Los inquilinos, las quejas sobre los alquileres que aumentan desmedidamente, que insumen gran parte de los salarios o ingresos para pagar alquileres, el tema de las garantías, todo lo que concierne a un tema donde la parte vulnerable es el inquilino y donde el Congreso está debatiendo una ley para beneficiarlos. ¿Qué dicen los propietarios? ¿Qué rol juegan las inmobiliarias? ¿Cuál es el panorama actual que se vive en Rosario? Tema que ya comenzamos a debatir y, por supuesto, les recomendamos con testimonios de quienes han superado, quienes han sido tratadas, mujeres con cáncer de mama que vienen a contarnos su testimonio. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que es detectable a tiempo, curable, la ciencia avanza. Temas interesantes para compartir en esta hora de programa. Volvemos al tema inicial, alquiler en tiempos de crisis. Informe e invitados. En el contexto de crisis económica, inflación y caída del salario, la situación de los inquilinos se complica. Este año alzaron su voz a través de sus organizaciones y anunciaron un paro de inquilinos en diciembre, no pagando el alquiler ese mes. En Rosario hay denuncias de aumentos en los contratos que llegan hasta el 38% cuando los sueldos, en el mejor de los casos, apenas se incrementaron un 25%. Hoy, para la mayoría, el pago del alquiler puede alcanzar el 50% del sueldo. Esta situación llevó a un crecimiento de la morosidad en el sector que se quintuplicó en el último año. Con este panorama, se aceleró el tratamiento y aprobación de la Ley de Alquileres en Diputados, que incluye beneficios para los inquilinos en la extensión de los contratos, índices en la actualización del alquiler y facilitación al acceso de garantías. La ley sería aprobada en el Senado antes de fin de año. ¿Qué complicaciones encuentran quienes quieren alquilar? ¿Qué beneficios traerá la nueva ley? ¿Qué opinan los propietarios? Ahora, en Plan A, alquilar en tiempos de crisis. Se escucharán todas las voces, inquilinos, desde el sector de las inmobiliarias, desde el Estado, qué organismos, qué oficinas tienen a disposición la gente, cuáles son las principales quejas. El debate comienza, Gisela Fouquet, con un tema súper actual. Un tema actual de interés y de problemática. También está esta discusión muchas veces entre inquilinos, inmobiliarias, sí, propietarios. Y algo que podemos sumar al informe es esta característica de esta discusión que se está dando acerca de quién pagaría, claro, la famosa comisión, ¿no? En este caso está este proyecto de ley, el que más fuerza tiene para salir, implicaría que lo abone el propietario en vez del inquilino. Sí. Es debatible, ¿no? Lo podría, vos me planteabas antes, pero que esto no se traslade luego porque echa la ley, echa la trampa, a que aumente el alquiler, en fin. Sí, había que ver en la provincia y capital federal en Buenos Aires cómo está funcionando, porque claro, ya hace unos meses atrás que funciona allí. Vamos a ver el impacto de esta crisis, de esta ley que se debate en el Congreso, ¿eh? Pero vamos a Selva. Selva Liniers, ¿cómo estás? ¿Sos inquilina? Soy inquilina. ¿Desde cuándo, Selva? Desde que nací, de la panza de mi mamá. Bien, ¿y hoy día con tu familia, sola, cómo alquilás? Sí, con mi marido, sí. ¿Cómo ves el panorama actual? Mira, desde el martes que empezó a tratarse la ley, que en realidad se viene charlando hace rato, sí, considero que es algo histórico, porque, ajá, hace 30 años que no se habla de alquileres en lo que es el Congreso, el Senado. Claro. Yo estoy expectante, o sea, celebro esto. Entiendo los diferentes problemas o las diferentes inquietudes que hay de todos lados, sí, porque bueno, pero bueno, creo que algo tiene que cambiar. ¿Qué por ejemplo? ¿Qué es lo que afecta más hoy a un inquilino? Mira, el inquilino paga todo. Desde que paga todo... Escribime un poquito, vamos a hacer el API, analítico. El API, que es un impuesto a la propiedad, sí, que por ley dice que no lo tenemos... O sea, en la ley dice que lo tiene que pagar el propietario, pero en el uso y costumbres lo paga el inquilino. ¿Qué más? Otra demanda, a ver. Lo que hablamos antes de la comisión, yo creo que hasta está bueno decir que la comisión la pague quien la solicita. Ajá. Porque en realidad el propietario es el que pone también su casa en alquiler y nosotros como inquilinos buscamos desesperadamente. Claro. Hay una diferencia entre la necesidad de un, sí, techo a vos poder disponer de una casa en alquiler, que si no la alquilás hoy o el mes que viene... O sea, con estos dos puntos, comisión y el impuesto que mencionás... Con el API, mira, o sea, con tan aliviar poquito... Aliviar la espalda al inquilino vendría muy, sí, bien. Sí, totalmente. Bueno, ya nos ponemos en debate, ¿eh? Julio Fará, como presidente del Colegio de Corredores, sede Rosario.
¿Qué piensa ante estas demandas? Vamos a debatir aquí entre todos los actores. Bueno, empecemos por aclarar algunas cosas. En primera instancia, los corredores inmobiliarios no somos un profesional obligado. Simplemente se elige, lo elige una de las partes para que medie, pero digamos el 60% de las locaciones pasa a través de corredores inmobiliarios. El otro 40% no, son acuerdos directos o bien, lamentablemente, en la provincia de Santa Fe, voy a hablar solo de provincia de Santa Fe, claro, a lo que me refiera, es por también inmobiliarias truchas o ilegales que están haciendo esto, y esto no de eso no voy a hablar. Tenemos más de 50 demandas penales presentadas en ese sentido y cartas documento más de 200 para que cesen el ejercicio ilegal de la profesión. Esto por un lado. Voy a hablar solamente del corredor. El corredor es elegido por las partes y se debe a las dos partes, tanto a propietarios como a inquilinos. Para ir al punto de lo que planteabas, es cierto, el impuesto inmobiliario correspondería y se aplicó, yo tengo muchos años en esto, se aplicó en principio y lo pagaba el propietario. Inclusive hubo propietarios que murieron diciendo que pagaban. Cuando llegó la crisis, una de las tantas, donde para que no se vayan los inquilinos, se dijeron, miren, no paguen el alquiler, paguen solo los impuestos. Y ahí pasaron todos los impuestos al inquilino. Y después, por uso y costumbre, quedaron así y se empezaron a levantar lentamente los alquileres hasta adquirir los valores de normalización. Y nunca ese impuesto volvió al propietario. Lo mismo pasó, y voy a abonar lo tuyo, porque yo soy tanto del propietario como del inquilino, o sea, yo no represento propietarios, o sea, represento a ambos. Claro, son pocos los que representan a las dos partes. Es que lo nuestro es acercamiento mayoría, de partes. Claro, o sea, no ganamos. Si yo tengo un propietario y no logro un inquilino, no cobro. ¿Y por qué se acentúa tanto y se lo ve a la inmobiliaria como responsable? Y porque somos responsables. Ante el inquilino somos responsables por el propietario y ante el propietario somos responsables por el inquilino. Entonces el inquilino nos ve como el propietario y el propietario nos ve como el inquilino. Es una situación de acercamiento de parte y de concordia en la filigrana social. ¿Cómo lo ve Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular, al tema, esta discordia que se genera y controversia? En primer lugar, como lo veo, creo que hay que celebrar que los inquilinos por primera vez en su historia consiguieron una ley que cambia de cuajo la mirada del contrato de alquiler. O sea, históricamente es un negocio, por supuesto, que es lícito, correspondiente, pero también es un derecho constitucional, el derecho a la vivienda digna de la gente, y nosotros lo que hacemos es defender ese derecho constitucional. En primer lugar, la ley modifica estructuralmente el contrato de alquiler, 30 años peleando esto, y si se quiere recoge el pensamiento de aquellos que entendían del contrato, como Pedro Volkovich, Galván, de acá de la provincia de Santa Fe, y tantas personas que ven eso con mucho criterio. ¿Abrigás esperanza que esto va a beneficiar al inquilino, entonces, lo que se está debatiendo hoy? Seguro lo va a defender, y aparte no es que ahora, por el problema, salió. Esta es una ley que pierde estado parlamentario en noviembre. 2 años de sanción por unanimidad en el Congreso de la Nación, con debate con más de 140 cámaras de todo el país. Conozco, y he hablado con Farad muchísimas veces, creo que la institucionalidad en la provincia de Santa Fe y específicamente en Rosario viene con un diálogo muy fluido donde hay muchísimos acuerdos. Pero a nivel nacional hay una degradación importante en las instituciones de las inmobiliarias que le trasladan el 80% del costo al inquilino. El eslabón débil es el inquilino. Así que hay que modificar. Eso debe modificarse. Ahora, le pregunto a Diego Aguiló, presidente de CEIR, una de las cámaras de inmobiliarias, que la comisión la pague el propietario, que es lo que estipula esta ley. ¿Qué consecuencia le ve, Diego? Son honorarios profesionales. Nosotros trabajamos para las dos partes. Que la pague solamente una de las partes, no lo vemos que sea ecuánime. No lo vemos que sea ecuánime. La parte, digamos, el propietario, después de dejarlo en la administración, nos paga el 10% por mes por administrar el inmueble. Ahora, fíjense ustedes, en este momento de crisis, nos dicen los alquileres están caros. Acá tenemos un problema. Nosotros tenemos muy pocos ingresos, muy bajos ingresos, inflación muy alta. Y este proyecto, no sé de a cuál nos estamos refiriendo, pues hay 8, los cuales pasaron 3, que van a llegar 2. El que tiene despacho en mayoría. Bueno, el del miércoles pasado. El que tiene despacho en mayoría, que es el único que tiene 2 años de debate y que venimos concertando con todos los bloques y tiene mayoría en el recinto. Está bien. Claramente, está frenado el gobierno nacional durante 2 años con su diputado Lipovetsky, con quien hemos dialogado y por suerte hemos llegado a un acuerdo en estos días. Lo estuvo frenando claramente en la Comisión de Legislación General. ¿Y a qué todos los bloques acompañan al proyecto? ¿A qué apuntabas, Diego? Si no hay propietario, no hay inquilino. Si el propietario, en época de crisis, se tiene que hacer cargo de los honorarios profesionales, de los impuestos, de aceptar cualquier tipo de garantía, de que se le pueda renunciar al contrato después de los 6 meses cuando quiere, ¿sabe qué hace el propietario? Listo, no lo alquilo.
Eso va contra la ley. Pero no, mire. ¿Cómo que no? Eso va contra la ley. Hay que dejar de pensar. En Inglaterra, en Londres. En Londres. No, perdón. No está obligado que no compre propiedades, que invierta en taxi, que invierta en otra cosa. O sea, es todo un negocio. Y el inquilino, lamentablemente, es quien paga todo. Ahora, que pague la comisión quien lo solicita, el servicio. ¿Vos ves, Diego, que si esta ley se sanciona? Una pregunta. ¿Vos ves que si esta ley se sanciona, muchas casas, viviendas se van a retirar del alquiler? Porque al propietario no le conviene. No le conviene. Hoy en día un propietario está percibiendo mensualmente... Pero digo, sin embargo, la ciudad está llena de carteles de alquiler. Digo, en épocas de crisis, muchísima la gente que volvió a vivir con el núcleo familiar o agruparse entre amigos, y hay carteles de alquila por... El inquilino le cuida la casa, se la tiene que pintar, le paga todos los impuestos. En realidad, para el propietario también es un negocio, y es un negocio un buen inquilino. ¿Por qué no, de alguna manera, premiar al buen inquilino? Al que te la pinta, al que te la cuida... En realidad, el inquilino es como discriminado de alguna manera a la hora del... A ver, el resto, ¿qué opina de esto que plantea Selva? ¿Yo? Julio. Me parece que hay algunas imprecisiones que es necesario aclarar, porque... primera cuestión, la cuestión nuestra es de honorarios, sino de comisiones. Uh-huh. Hablamos de los corredores inmobiliarios profesionales, no de los ilegales. Las cuestiones de honorarios no se regulan por el nivel nacional, sino se regulan en la provincia. Sí, y esta provincia tiene ya su regulación, la ley 13.154, que es la que creó nuestro colegio, y que nos especifica honorarios, y que habla la misma ley de las partes. De hecho, que aún en la compra-venta se hace la del 3 y el 3. Las partes deben abonar, y los demás, el mismo colegio, dictamina lo de honorarios. Pero yo querría... Pero yo quiero detenerme en este punto, Julio, porque esto apuntaba... demasiada presión sobre el buen inquilino. Tendrían que aliviarle la situación. Eso. En cuanto a la devolución del inmueble, bueno, ya habló del impuesto, de la comisión. ¿No hay demasiada presión sobre el inquilino? Qué bueno que me decís esto, porque justamente la presión sobre el inquilino, donde yo siento que más se podría levantar, es sobre el tema de las garantías. Ajá. Y una ley no puede obligar al locador a dar sin garantías. Claro. No lo dice la ley, al contrario. No, ya lo sé, lo pasa a lo... Sí, mire, lo vimos juntos. Ya lo sé, exhorta. Y lo que nosotros queremos también es disminuir la cantidad de garantías que pedimos, porque inclusive nos disminuiría el trabajo. Pero para eso tenemos que tener una justicia ágil. Claro, y no la hay hoy. Claro, por uno por mil de los inquilinos. Claro, uno por mil, o uno por ciento. Inexistente la judicialización. Este problema es inexistente. 1,6 dijo las cámaras acá en Rosario, pasó 5 veces más en este momento de crisis. La judicialización del contrato, o sea, que el problema de que el inquilino no paga, no, yo defiendo al inquilino, creo que la mayoría de los inquilinos son buena gente y hace cualquier cosa para pagar. Sí. Ella saca un crédito para pagar su contrato de alquiler, o sea, hablemos de eso, la ayuda que ofrece la municipalidad, sí. Bueno, pero es esto, para pagar lo que no puede pagar por causas injustas. Claro. Hay que atacar el problema, modificar las causas. Yo le quería contar lo que dijo él. Claramente el mercado inmobiliario está muy inflado, los valores están en dólares. Hoy aquí hay gente de internacionales de urbanismo social que está discutiendo en Rosario. En esa discusión que están discutiendo se preguntan cómo puede ser que con la crisis que tiene Argentina los departamentos y los inmuebles valen igual que en México, que en Ciudad de Colombia, que en Nueva York. Mariano. Es insólito esto. O sea, ese valor vale, está igual, y el salario del trabajador cayó en un 50%. ¿Esto es insólito, Diego? Es lejísimo. Hoy en día un propietario está percibiendo mensualmente el 0.2% de la inversión que hizo. Eso significa que le va a llevar 35 años recuperar lo que invirtió. Vos me decís, los alquileres están caros. Digo, sí, te voy a decir el valor que del sí. departamento, te dije yo. Sí, el 0.2% del valor de mercado del inmueble ese. ¿Vos reconoces que están caros los alquileres? Los alquileres están caros, 10 puntos. Un departamento, un dormitorio ubicado en el núcleo central, Pellegrini en el Río, 7.500, 8.000 pesos por mes. ¿De un dormitorio? ¿Qué sabes? De un dormitorio, sí. ¿Qué sabes? Que de acá a 24 meses, como los contratos son por un monto fijo, vos a 24 meses, ¿cuánto vas a estar pagando? Le pregunto a usted. No se cumple lo del monto fijo, no es monto porque están fijo. Todos escalonados. Los contratos la ley. No son escalonados. El monto fijo, supongo, en un contrato de 140 mil pesos, pero los primeros meses pagarás 8 mil, los primeros dos. Sabes segundos, que viola la ley eso, ¿no? Sí, bueno, pero también a la hora. Es una indexación, una ilusión del derecho. No es una indexación encubierta, no, no es un monto técnicamente fijo. Técnicamente es una discusión, pero sí creo. Yo me tocó ser ayudante de cátedra de este profesor, Boykovich, y ir en los debates de la década del 80 por la ley esta. La preocupación era que la indexación no estuviera en los contratos, una preocupación certera. Hay que defender al eslabón más débil, al que no tiene más que pagar. Sí, pero también es plausible defender la el ahorro. Mire, del propietario que compró, que trabajó para
defendámoslo, comprarse una propiedad. Digo, no lo dejemos. La especulación inmobiliaria, que es lo que ataca esta ley, es cambiar esto de la cuestión del negocio por encima del derecho. Estamos hablando de aquellos que tienen muchísimos inmuebles, lo hemos hablado con las cámaras, todos sabemos que es un fenómeno terrible la concentración de la propiedad en muy pocas manos. Cada vez hay más departamentos. No es cierto que eso. Tiene... No, hay un debate histórico. Vamos a ver. De cifras distintas. Locaciones relevadas, el 50% de los clientes tiene un solo inmueble. Yo no tengo problema, queremos un registro de contrato de alquiler, que se tribute en ANSES y que haya registros provinciales, y se termina este debate. A ver, Enrique Esteves, como concejal, vamos a los otros invitados. Pueden ser en negro. Escucha las diversas voces. Concejal, ¿qué se puede hacer? ¿Qué mirada tiene desde el Parlamento de la ciudad? Primero, el Consejo Municipal, lógicamente, es una caja de resonancia a todo lo que ocurre en la ciudad. Esto no está ajeno al problema de los alquileres, de los inquilinos en particular, con quien hemos tenido también varias conversaciones. Creemos que dentro del contrato de alquiler, lógicamente, hay una parte que es la más débil, que es la que mayor necesidad tiene de garantizar un derecho como es el de la vivienda. Nosotros trabajamos particularmente en una ordenanza que diferencia claramente dos tipos de expensas, las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias. Sí. Sabemos que las expensas extraordinarias las tiene que pagar el propietario y las ordinarias, que son las del normal funcionamiento, digamos, del edificio, el inquilino. ¿Y eso se cumple? ¿Se cumple eso? Generalmente no. Entonces... ¿Lo paga el inquilino? Exactamente. Lo que nosotros proponemos... Dicen que no. Bueno, lógicamente que... Las expensas extraordinarias, yo coincido, perdóname, que las paga el propietario, las debe pagar el propietario. Si vamos a mi administración, que es la que puedo exponer, vemos todos los contratos de locación, las expensas extraordinarias las paga el propietario. Selva, esto te tocó. Pero a vos. No puedo hablar ilumina. Porque nunca alquilé en departamento. O sea, siempre alquilo casa. Yo alquilé en departamento. Gisela. Yo voy a opinar. Es una pelea de meses. Entonces se empieza a discutir quién lo usó, a quién corresponde, por qué se rompió. Lo termina siempre pagando o perdiendo el inquilino. O viene la resarcición del dueño 8 meses después, cuando el producto del cual se discutía si era una puerta, un vidrio, porque está toda la discusión del uso y de las costumbres, ¿quién lo termina pagando? Por lo general, el inquilino en esta lleva todas las de perder y sería brillante y sería justo que las expensas estén liquidadas de esa manera con los conceptos y los números claros. Hay una contrapartida, proponemos que existan dos cupones de pago diferentes, diferenciados al momento de diferenciar las expensas ordinarias extraordinarias, porque yo he sido inquilino en departamento y la realidad es que las expensas siempre las pagaba yo, la diferenciación nunca existía. Y es cierto, hay veces que se tienen que enfrentar gastos importantes para los cuales también están los fondos de reserva, que es importante que se sepa que esos fondos de reserva también son un gasto extraordinario que tiene que ser lógicamente abonado por el propietario. ¿Qué dice sobre este tema Gustavo Álvarez, director del Centro de Asesoramiento Social de Alquileres del municipio? Bueno, por un lado también, como el resto, celebro la posibilidad del debate, de poder encontrarnos en un mismo lugar como para debatir este tema tan importante, pero puntualmente con respecto a lo de expensas, que Gisela ahí lo mencionaba, obviamente es una problemática porque obviamente... ¿Hay quejas sobre esto en la oficina, Gustavo? Y nosotros ya superamos las 10.500 consultas y uno de los principales problemas era justamente... ¿Qué plantean? El tema de expensas era más o menos un 33% de las inquietudes eran por problemas de expensas. Inquilinos que van a quejarse porque tienen que hacerse cargo de gastos que le correspondería al propietario. Sí, bueno, de todas formas, como lo dice Julio, que con ellos también estamos trabajando en una mesa de diálogo, incluso con las cámaras, como para poder elaborar políticas en conjunto para, obviamente, buscarle soluciones puntuales a los inquilinos. Sí. Cuando había algún corredor inmobiliario, alguna inmobiliaria que obviamente no tomaba en cuenta el tema de las expensas extraordinarias que se la terminaba cobrando al inquilino, bueno, trabajábamos en conjunto como para que eso supere. Julio, allá están, las denuncias son muchas. No, pero quiero aclarar, o sea, todos los casos de denuncia fueron evacuados y quiero repetirlo por si no queda claro. Las expensas extraordinarias, es la que significa una innovación para el inmueble, son a cargo del propietario y los fondos son a cargo del propietario. Si hay cuando alguien... observa a un inquilino que ocurre lo contrario, debe denunciarlo, entonces. Sí, también hay que hablar de esta relación injusta que tiene el inquilino. Fíjate vos que hay que recurrir a un lugar municipal, a un administrador como vos, que de buena fe, yo reconozco eso contigo, lo hemos tenido, es
para poder cambiar esto. ¿Qué es lo injusto, Nire? ¿Qué es lo injusto? Que le hacen pagar cualquier cosa en un contrato. Hay casi el 92% de los contratos de alquiler contienen una o más cláusulas abusivas. Ajá. Estos son encuestas nacionales. Salieron en los datos sobre contratos. Sobre contratos hablamos, no hablamos sobre ninguna consulta. Dame un ejemplo de cláusula abusiva. Esta, hacerle pagar las extraordinarias por contrato, hacerle pagar el API por contrato, hacerle un escalonamiento de precios en formas, a veces son inteligentes y hacen, ponen el monto total y dan una bonificación. En esta le das la razón, Diego. Etcétera, pero el escalonamiento de precios es un hecho. Y el escalonamiento de precios, fíjate la situación, un inquilino tiene que afrontar hoy un aumento del 35% de su contrato. Y dice el contrato que tiene que pagar el 35%, sería legal. Su salario, o perdió el trabajo, el desastre económico que tenemos. Cambio de situación económica. ¿Y qué cambio impondrías ahí? ¿Que se limite el porcentaje de aumento? La ley nacional claramente pone un índice que va a plantear que el ajuste promedio entre salario e inflación. Sí, nosotros ya ahora hicimos una modificación que uno de los bloques le ingresó. Entendemos que debe ser por salario. ¿Esto sería justo, Diego? Porque la inflación va a ser del 50%. Mirá, nosotros estamos renovando en el orden del 30%. ¿Qué significa estar renovando del 30%? El 30% interanual. Ah, si nosotros, claro, si nos basamos en el índice este que compara paritarias o sueldos con inflación, las paritarias, el promedio da 25%, la inflación en diciembre no va a tener 45%, el promedio ese nos da 35%, o sea, van a estar pagando más. La renovación. Lo están pagando. Vos decís que los hechos, el aumento no es como dicen, exuberante, abusivo, es del 30% vos, en el día a día en tu inmobiliaria. No, este es un promedio de 10.000 locaciones. Ah. No, lo que Diego, pero a principio del año también se estaban renovando con el 30% y hay asalariados que cerraron con una paritaria del 15%. Ese trabajador queda desfasadísimo. ¿Sabés qué pasa? Se le va a complicar pagarle. El que alquilaba dos dormitorios se va a uno, el de uno se va a, una, sí, a un monoambiente, sí. Ya nos vamos achicando. Y el que está en un monoambiente a lo mejor se tiene que volver a vivir a los papás. O sea, están pasando cosas. Jubilados en pensiones. El tema está planteado. Lo seguimos en instantes. Pero quiero que en 10 segundos, Julio, adviertas a la gente, porque hablaste de un número importante de inmobiliarias truchas. ¿Cómo se da cuenta una persona? ¿Qué tiene que hacer para advertir no caer en la trampa de una persona que no está habilitado? Primero que busque la persona, el corredor inmobiliario responsable, que es una persona física que tiene un número de matrícula del colegio. Pedirle la matrícula. Pedirle la matrícula y verificar, porque ya hemos tenido que han dado números que son falsos. Claro. Pedirle la matrícula y verificar en la página del colegio que esa matrícula sea existente y se corresponda con la persona que lo está atendiendo. ¿Cómo es la página, Julio? www.cosir.org.ar. Si no, pueden directamente llamar por teléfono. La unidad de fiscalización los atiende directamente. Bien. Que den el nombre. Sí. Nosotros se lo buscamos y decimos... Sí, está matriculado, no está matriculado, está sancionado, no está sancionado. Perfecto, porque es un terreno fértil, como vemos, para abusos, y hay que evitarlo a toda costa, y un corredor matriculado evidentemente es una garantía. Bueno, señores, el tema es candente, pero se impone una pausa y ya regresamos. Alquilar en tiempos de crisis. Complicaciones a la hora de alquilar, y sobre todo en tiempos de crisis económica como la que están describiendo aquí, que sufren los inquilinos, los propietarios, el rol que juegan, las inmobiliarias también. Todo se debate aquí en Plana, pero ahora hacemos un paréntesis para la recomendación que tiene que ver con la salud, con estar bien protegidos, porque la vida, tu vida, los moviliza. A las ambulancias URG Urgencias, que garantizan rapidez de respuesta mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. URG Urgencias, una empresa OSDE. Me quedó flotando del bloque anterior, digo que vos planteabas, ojo con la inserción del Estado, con meterse en esta relación inquilino-propietario, porque puede salir el tiro por la culata. Digo, ¿vos ves que está muy desbalanceada la cosa, que el propietario queda desprotegido con estas modificaciones? Yo creo que el tema de las locaciones hay que tratarlo. Hay que tratarlo, sobre todo lo que son honorarios, y el API lo tiene que pagar el propietario. Guste o no guste, después el propietario verá si lo quiere sumar o no.
Hoy en día, pero es importante que lo quiera sumar o no a que al alquiler. Uno dice lo que le puede decir, el propietario te dice y no, y ya está, él es el que tiene el dominio sobre el inmueble, nosotros asesoramos ambas, sí, a las partes. Ajá. Hoy en día, a ver, donde el único servicio que está creciendo en el país es el servicio financiero. Sí. Lo único que ganan dinero son los servicios financieros. ¿Por qué yo voy a hacer una inversión de 80.000, 90.000 dólares en un inmueble que después para alquilarlo voy a tener que tenerlo regulado absolutamente? Cuando en eso a lo mejor lo pongo en cualquier letra, lo pongo en Levax, en acciones, entro y salgo. Enrique, es una discusión más macro, que creo que lo que viene sucediendo en nuestro país es que justamente todas las medidas que está tomando el gobierno nacional, lamentablemente, tienen que ver en esto, ¿no? En la especulación financiera y no en tomar medidas que habiliten otro tipo de inversiones que son las que generan trabajo y las que pueden también en algún punto facilitar, garantizar derechos, como es el derecho a la vivienda. Nosotros por eso sí creemos que el rol del Estado justamente tiene que ver con esto, con equilibrar determinadas cuestiones, porque los usos y costumbres muchas veces van por encima de los contratos, porque también hay una realidad, los contratos no siempre se cumplen independientemente de que tengan o no cláusulas abusivas. Y después el consumidor, también hay otra realidad, que es que tiene poca información. Por eso también es importante en cualquier defensa de los derechos de los consumidores que exista información. Seguro. Para poder pelear por sus derechos, si no es muy difícil. ¿Nide? Yo comparto plenamente, el Estado tiene que tener injerencia fuerte para modificar esto y con respecto a lo que plantea él, esta cuestión del mercado inmobiliario, creo que hay que cambiar esto del negocio, esta concepción no va más en el mundo. Son políticas anteriores que los estados no hicieron, estamos de acuerdo, hay que autocriticarse. La construcción, estamos cada vez más lejos de ser propietarios. Hay 8 millones de inquilinos en la República Argentina. Darle una respuesta en un contrato de alquiler digno es elemental. Y para atacar ese problema de sacar el inmueble del alquiler, ese problemón que dicen, sí, que... Bueno, severamente hay que hacer política pública, hay que tener datos, información, indicadores y decir claramente, eso no se puede hacer. La legislación comparada en el mundo, en Inglaterra, en Londres se sanciona con multas severísimas y hasta con pena de prisión a quien hace esta especulación inmobiliaria. Está mal hacer algo contra la ley, hay que cumplir la ley, hay que registrar qué propiedad tiene uno y si hace un negocio. Hoy hay montones de negocios que también burlan la ley, como aquel que le alquila al turista. En Barcelona hubo una crisis por eso. Y hay que avanzar en los estados, y aprovecho ya que está Enrique, gente que representa al municipio, hay que avanzar sobre la vivienda pública en alquiler, para tener una plaza en alquiler de un porcentaje importante, que regule el precio del valor por la oferta. Como bien dicen ellos, si hubiera oferta y demanda, el alquiler debería bajar hoy, si fuera verdad que uno no, la mano de esa del mercado que no participa, que es invisible, no puede ser que mantenga los alquileres por el cielo hoy. No, en lo de la oferta y la demanda sí coincido. Lo que no coincido es que el Estado obligue a una persona a disponer o no de sus bienes. No está obligando, pero marca el marco regulatorio, no está obligando nada, pone reglas claras. Que tendría que decirle al propietario que lo alquile. O si no, multa, o si no, prisión. No puede tener ocioso. No, me parece que hay cuestiones que tienen que ver también con cuestiones impositivas, que lógicamente también, si uno tiene, por ejemplo, un departamento desocupado, se podría cobrar un impuesto diferente a lo que se le cobra a uno que está ocupado. Y actualmente, digamos, no hay nada de eso. Siempre estuvo en el marco del debate. Bueno, los países más desarrollados tienen un estímulo para alquilar, con más impuestos para aquellas viviendas ociosas. Digo, no lo ven esto como una buena medida, digo, como para estimular el alquiler de propiedades. Sí, el hecho de adoctrinar poniendo impuestos, no sé si es lo mejor, ya estamos teniendo una presión tributaria impresionante y eso es para todo el mundo. Y no creo que aumentándole el TGI a la persona que decidió, yo en estas condiciones al inmueble no lo doy a tercero porque paguen un poco más de TGI. Están bien divididas las aguas, vos, Nirek, pensás lo contrario, absolutamente. Totalmente, yo creo que hay que, claramente la vivienda ociosa hay que castigarla. Esto afecta cómo vive la ciudad. Es increíble que haya edificios vacíos, eso no puede ser. ¿Y hay departamentos edificios vacíos? Bueno, pregúntense, vayan ¿pero producto a ver, de la especulación? Vayan o porque, a la cancha de Central y en vez de mirar para allá, miren para el otro lado y fíjense que hay montones. O sea, más allá de eso. ¿Lo corroboran las cifras de las inmobiliarias? No, lo reconocieron las cámaras inmobiliarias en el debate en el Congreso, no lo tengo que decir yo. Nosotros no tenemos relevado edificios vacíos y es más, el inmueble que no participa el mercado para nosotros también es una preocupación porque es un inmueble que no tenemos en cartera. Pero si vos ves que todas las condiciones dan para retrotraer la oferta... Y a nosotros nos perjudica tanto como ustedes. Gustavo, en la oficina, ¿hay denuncias sobre el aumento abusivo de los alquileres? ¿Esto constituye un verdadero problema o no lo es tanto? No, hay denuncias puntuales, digamos. Obviamente que
nosotros que venimos hablando con las cámaras, más o menos la mayoría se ajusta a lo que es un aumento en la renovación del contrato que está hasta un tope de un 30%. De todas formas, también existen algunos casos aislados que vienen con aumentos importantes y obviamente la persona tiene que resolver si sigue alquilando en ese lugar o busca, como decía Selva, una alejarse vivienda del mucho núcleo más de chica, las propiedades más caras también. O terminar en la casa de los padres. Mire, es tan problemático el tema este que hoy la ley nacional salió en las encuestas del presidente y claramente la ley nacional, el problema del alquiler, que lo puso en sus tres ofertas para este año. Plantea por un lado el tema de los desarrolladores, donde le da un subsidio a los desarrolladores, por otro lado, donde arregla el problema de los créditos UBA, que les tira el plazo para adelante, por eso ayer hubo un llaverazo, y tira esto de la ley de alquileres, como lo toma, cuando hace dos años que la vienen frenando, para avanzar. Nos parece bien que lo tomen. Agarramos los inquilinos el desafío de discutir con todos los bloques nuevamente y aceptar cambios. Te quiero contar esto. Hay un agregado que es el crédito de garantía y que es preocupante para nosotros. ¿Qué es esto, el crédito de garantía? Le ofrece a los bancos un producto importante. Ahora los inquilinos van a recibir el llamado telefónico. Tenemos un producto nuevo para vender, un crédito para la garantía. O sea, esto. ¿Qué piensa de esto? Nosotros estamos de desacuerdo con ese agregado, por eso se lo hemos planteado y manifestado en el ¿Qué piensan las inmobiliarias de esta herramienta? El banco ya tiene con qué hacer, que aflojen con el circuito financiero, con la bicicleta, es una barbaridad eso. Pero da la impresión que para reemplazar las garantías que los inquilinos no suelen conseguir. El 85% de estas 10.000 locaciones relevadas, el 85% estamos aceptando o una garantía propietaria con recibo de sueldo, o recibo de sueldo, o seguro de caución. Es flexible, ¿no es? Es que si no, no trabajamos. Hoy no encontrás una persona con 8 recibos de sueldo. ¿Dónde conseguís 8 amigos que a lo mejor sean de más de 40 mil? ¿Cómo que 8 recibos de sueldo para alquilar? Si no tenés una propietaria, te piden más de 4 recibos de sueldo que tienen que ser más de 40 mil pesos. Entonces, ¿cómo? ¿Esto es así, Julio? Es así. Yo quiero que hagamos un ejemplo. Pero ¿cómo es? Porque si no, me parece que estamos generalizando situaciones particulares. Entonces, me gustaría que no generalicemos situaciones particulares o vivencias. De eso se trata, sí. Entonces, porque si no estamos exagerando. Yo no recuerdo, puede ser alguna circunstancia donde algunos recibos realmente eran recibos de 3 meses de antigüedad y donde se lo dejó por respeto a la persona. Pero de ninguna manera la perdimos. La próxima me voy a alquilar con usted. Pero con todo gusto. Con todo gusto y ya mismo te voy a dejar una lista de. No, déjeme una tarjeta. No, pero vos estás yo quiero hacer un ejemplo. Vos quiero que hagamos un ejemplo. En buenas manos con la administración en la que estás, así que no voy a robar cliente a otro. No, pero quiero que hagamos un ejemplo. Vamos a suponer un departamento de un dormitorio que hablamos de 8.000 pesos. Yo tengo que tener 8.000 pesos. La comisión en eso será un 11.000 pesos más o menos. Tengo que tener 11.000 pesos más para la comisión. No, la averiguación de las garantías. No. 8.000 pesos de locación, los honorarios no son 11.000. ¿Cuánto? Pero es lo que se cobra. Estima. Es lo que se cobra. Pero aproximadamente. 11. Averiguación de garantías. Hoy vas al registro de la propiedad o laborales estarán entre 100 y 350 pesos. Te cobran 2.500 pesos cada garantía. No, bueno, eso se puede denunciar. Eso, bueno, por favor, que se pueda denunciar. Yo tengo que buscar un flete, sacar el aire acondicionado de donde estoy, volverlo a instalar en otro lado. El gasto que tiene un inquilino. Te está olvidando el sellado ahí. Claro. No, el sellado que aparte lo paga el inquilino, que en 8.000 no sé cuánto estamos hablando, pero 4.000 pesos de sellado, 3.000 y pico. 1.3 del total del contrato. Bueno, demasiado para un inquilino que alquila. Pero hablamos ya de 30.000, 40.000 pesos que vos tenés que disponer. Entonces no tenés posibilidad de comprarte zapatillas, ni de ir de vacaciones. O sea, los inquilinos no consumimos. A ver, bueno, acá está planteado por Selva, con algunos reparos. Nos tenemos que pido síntesis. Sí, Diego, ¿qué querés contestar? Una cosita. Nosotros estamos pidiendo el mes de locación, o sea, en el cual vos vas a utilizar, estamos proponiendo que el sellado se pague en partes iguales, es más, que sea el otro mes. No estamos tomando mes de depósito. Pero son las pocas, yo te estoy hablando de la mayoría. Pero eso es una flexibilización por la crisis del mercado actual. La ley tendría que ser justa y tender a que sea previsible. Por eso también aumenta de 2 a 3 años. Por eso hacen muchas cosas. La ley que nos va a beneficiar. Bien. Inscribe taxativamente cosas que se deberían cumplir por ley. Se nos va el tiempo y no quiero dejar de lado el tema expensas, que quedó claro. Genera también controversias y polémicas. ¿Qué hay en el Consejo, Enrique, acerca de este tema? Bueno, una ordenanza que fue aprobada donde planteamos la diferenciación entre expensas ordinarias y extraordinarias y fundamentalmente
que se hagan dos cupones de pago diferentes. Creemos que eso al ya momento está sancionada, de la... pero no aplicada. Así es, hemos presentado un pedido de informes también, básicamente la Oficina de Defensa del Consumidor, para ver cuándo se puede empezar a implementar y también trabajar en conjunto con las administraciones, ¿no?, de los consorcios, para que tengan esa información, para que tengan también los datos que son importantes que los inquilinos lo sepan, ¿no?, y que se pueda cumplir con esto de la diferenciación de los dos tipos de expensa y que paguen lo que le corresponde al inquilino y lo que le corresponde al propietario. Bien. Gustavo, ¿y el otro todo apunta que a la tenemos? Transparencia, ¿no?, en esto, para que no quede ninguna duda, Gustavo, y así solucionar el problema a las dos partes. Acompañamos el proyecto y fuimos parte, digamos, de la elaboración por la inquietud que habíamos recibido, pero quería agregar con respecto a lo que venían hablando. Como conclusión, en 10 segundos. No, que digo, habría que regular el tema de los averiguación de garantía, como decía Selva, porque también ocurre. No es hay disparidad entre inmobiliarias. Exacto, que piden un monto determinado por averiguación en una inmobiliaria y en otra piden quizá una cifra exorbitante. Y por el otro también pensar, digo, en conjunto, en una mesa de diálogo, la posibilidad de un contrato bien, con cláusulas comunes, digamos, también. Bien, ¿y esta ley va a salir, ustedes creen, en el Congreso? Sí, sí, sí. Julio, ¿estás convencido que habrá ley? Yo creo que hay para ley y quiero tranquilizar a los propietarios, este es el último mensaje, porque si no se sienten muy agredidos, porque sí, un Estado que se pone en la contraparte, si estamos sí, diciendo que él es el responsable, y querría recordar una gran verdad que creo que Nire va a coincidir conmigo, que la responsabilidad de la vivienda digna es del Estado, no de los particulares. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que la necesidad de vivienda, que es un pulso que yo compartí, que obviamente es un derecho constitucional, no cargárselo a los particulares, sino cargárselo a quien corresponde. Porque hay que decir esto, la responsabilidad de la falta de vivienda es una responsabilidad del Estado, bien, no de quien ha invertido en inmuebles. Mire, 10 segundos. Que se queden tranquilos los propietarios y, por supuesto, los inquilinos. Esta ley ataca a los que especulan con el negocio de la inmobiliaria, con el negocio de la intermediación. Va a favorecer siempre a los mejores, a los buenos y a la gente que paga correctamente, etcétera. En eso estamos. Bien, y Diego Aguiló, el mismo análisis. ¿Qué pasará si se aplica la ley desde tu óptica? Perjudica al propietario y perjudica al inquilino. Y perjudica también al profesional que está trabajando en el corretaje inmobiliario. Bueno, como han visto, las posiciones son distintas, ¿eh? Y Selva, ¿vos abrigás esperanzas con la sanción de esta ley como sí, inquilina? Sí, yo tengo esperanzas. De todas formas, creo ¿con qué te conformás, por ejemplo, que me lo contabas antes del programa? Bueno, yo me conformo con que el API lo pague el propietario. O sea, vos fijate qué mal que estamos. Claro. Y el otro problema que hay, que las inmobiliarias se tendrían que poner las pilas a la hora que queremos dejar las propiedades. Okay. Cumpliendo contrato, ¿eh? Pero te bien, piden cosas increíbles y nunca te dan los papeles de la ambos garantía. Recogen la demanda, Julio y Diego son representativos del mercado inmobiliario local. Les agradezco, no tenemos más tiempo. Un tema urticante, Gisela, que va a dar lugar ahora del tema alquileres a una cuestión de salud prioritaria. En la prevención es fundamental. En el próximo bloque. Así es, ayer se celebró el día de la lucha contra el cáncer de mama y bueno, vamos a estar hablando de este día y este mes tan, tan sí, importante. Y con testimonios, además de la parte médica. Pausa, ya regresamos.